buscar esa conexión con nosotros. A ver, cojo resuello. Ríete. Oye, qué buena falta, me hace reír. A mí las personas que me hacen reír ya me tienen ganada. Yo, de verdad, yo no pido nada en la vida, sino eso. Fíjate qué poco pido. Bueno. No, a ver, yo creo que el humor... quien me hace reír ya me hace reír. Tengo una amiga en Sevilla que me dijo una vez una frase que digo, ya te la robo pa siempre. Dice, antes prefiero perder la esperanza que perder el humor. Ay, la verdad que sí. Porque incluso te dan un diagnóstico terminal que dice, no tienes esperanza, te va a morir dentro de 6 meses, pero por lo menos ríete. Porque es la cosa más saludable del mundo, es lo mejor que te puede pasar en la vida. El momento en el que estamos riendo es un momento de expansión total, estás conectado con ese preciso instante. No te pago con nada, ya te lo estoy diciendo. Sí. Bueno, que tal y como acaban de ver, ya tengo sentado aquí a mi lado a Tomás Pérez de Sabú, ya saben ustedes que es gestor cultural y que nos trae como cada jueves su agenda cultural. Y eso que siempre me pillan hablando con él antes de empezar. Pero bueno, ya nos centramos, ¿vale? Venga, nos centramos, señor, que sí, hay señor. Una agenda de larga. Muy larga, pero, y muy musical. Pero ¿cuántos eventos para hoy? No los he contado, pero muchos, muchos. Sí, bueno, vamos a intentarlo hacer rápido. Estas fechas son propicias para este tipo de eventos y hay conciertos, voy a contarlo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11... 12, 13, 14... Bueno, increíble, déjalo ya, Tomás, porque si no, no acabamos. 15, 16, mucha actividad. 17 conciertos que yo haya tenga contado. Que seguramente habrán más. Hay conciertos de Navidad, vale. Probablemente, porque son así. Nos centramos, empezamos por el jueves, aunque no empecemos por la música, sino por el cine. Vamos a empezar por el cine, efectivamente. Venga, para no liarnos. Es un thriller psicológico francés, que trata sobre unos jóvenes bailarines que después de haber celebrado un evento, están reunidos festejando y empiezan a suceder cosas en esa sangría, en ese ponche común que comparten. Alguien ha puesto alguna droga y empiezan a sentir los efectos de esa droga. La pregunta es, ¿quién y por qué ha hecho eso? Es un thriller. Entonces, yo no puedo contar más porque lo interesante de los thrillers es averiguar precisamente... ¿Me has dicho que es francesa? Es una película francesa. A mí me gusta mucho el cine francés. Es muy contundente. Yo creo que es de los cines europeos, bueno, el italiano también y el alemán. Mexicano. Pero yo creo que la comedia francesa o la comedia italiana son maravillosas. Y el cine social que hacen me gusta mucho. En este caso es un thriller que tiene también una parte social, ¿no? Y tiene una parte psicológica muy, muy interesante y yo no puedo contar porque precisamente lo que te digo, un thriller se trata de que averigüemos la respuesta a esas preguntas. ¿Quién ha puesto la droga y por qué? A las 9, esta noche, esta misma noche, en el almacén. Pueden comprar la entrada directamente allí. Sí. Vale, hoy mismo, un rato antes del cine, tenemos aquí en Playa Onda a las 6 una apuesta de Tiamar. Una apuesta de Tiamar que se llama El Agüita, un ejemplo de sororidad, que es una audionovela. Se juntan para escuchar novelas en lugar, pues, leídas. Calla, pero que sabes que ahora está de moda una app para escuchar libros en vez de leer. Yo no sé si... a mí no me termina de encajar la historia. Me gusta mucho la lectura, claro. O sea, el libro delante, aunque sea un dispositivo electrónico. Mis abuelas y mis bisabuelas. Eso conecta con las radionovelas de la radio, sí. O con el cuento contado de toda la vida. Sí, o sea, exactamente. Yo me despisto mucho. Sin embargo, por ejemplo, si a la radio le presto muchísima atención, cuando he tenido la oportunidad de ponerme los cascos y escuchar una audionovela, me despisto. Bueno, que ahora está muy de tendencia esto. Sí. Vale, entonces es una apuesta de Tiamar en la Plaza de Santa Ana a las 6 hoy mismo. En la Plaza Santa Elena, en Playa Honda. ¿Santa Ana? Porque tengo yo aquí. Santa Elena. Pues Santa Ana, porque estaría pensando en otra cosa. Claro, Santa, que es Santa Elena. Santa era. Santa Elena, que me perdonen todo. Venga, vale. Bueno, y hoy mismo, madre mía, qué de música. Sí, ¿por jueves, dónde me empieza? Jueves. Todos son a las 7, 8, 8 y media. No vamos a poder ir a todos, indudablemente. No, claro, que hay que elegir. Concierto de Acatife en Yaiza. Concierto de la Parranda Labradores en Arrecife, en la Sociedad Padre Claré de Altavista. Sí. Concierto Christmas Voices en Teguise, en el Centro Cívico. Concierto de la Coral San Bartolomé en Pueblo el Pueblo Marinero. Marinero. Concierto de la Banda de Teguise, El Nuevo Mundo, en el Convento Santo Domingo. Concierto de Navidad de Teguibán, también en el Concierto Santo Domingo.
que Encuentro de Ranchos de Pascua en el Teatro Municipal de Tías. Ah, es increíble. Un espectáculo que es un cuento musical también sobre la Navidad en el Salinero. Bueno, ahí paramos para hacer una salvedad, que es la presentación de La Isla Militante, el Testamento Insular de Shakespeare, que es la presentación de una novela de Antonio Puente. En la Sala José Saramago. En la Sala José Saramago, en Arrecife, en la Plazuela, que cuenta una historia sobre cómo Shakespeare y Cervantes utilizaron las islas para crear sus historias. Entonces, una cosa muy interesante sobre, yo creo que nosotros que somos isleños sabemos del poder de la isla. O sea, la isla representa un marco físico en el que nacer y habitar, que te condiciona frente a los que nacen en otros parajes donde ni siquiera tienes el mar cerca. Por ejemplo, los que son de interior, yo lo recuerdo siempre, la primera vez que viajas a la península, miras al horizonte y crees ver el mar allá a lo lejos, ¿no? Entonces esa cosa nos condiciona. Una presentación muy interesante. Muy bien, para el viernes, siento que tengas que ir tan rápido, Tomás, mañana viernes. Concierto, cantautores que acompañan en el convento Santo Domingo. Sí, que va a estar Maru y montones. Cabrera, Elisa Felipe, Laura Cox, Estefanía Curbelo, Ari Jiménez, Yudiel Mucha Carmona, gente interesante. Jesús Garriga, Sergio Padrón, Yosán Pereda y Arel Hernández. Yo creo que es un conciertazo que vale la pena asistir. Pero si queremos ir al de Tía, pues no podemos porque es a la misma hora. Vale, esta la entrada es gratuita. El otro, el de la entrada es solidaria, es un poco para apoyar a la asociación. Sí, exactamente. Después, concierto de Navidad, la Banda Municipal de Música en Tías, que es también entrada gratuita. Concierto del Lanzarote Gospel Choir en Yaiza, en la Sala Benito Pérez Arma. Ah, y a las 8. Concierto de la Banda Municipal Peña de San Roque en el Teatro Municipal de Tinajo. Solidario también. Exactamente. Con fin solidario, quiero decir. Sí, y hacemos otra paradita que no es música, que es la Feria Artesanal de Navidad, que tiene lugar en la Plaza de los Leones, en la Villa de Teguise. Tercera edición ya. Que arranca el viernes y estará hasta el domingo, viernes, sábado. Vale, tienen allí unos puestos pues sobre la temática, un poco diferente. Luego, una jornada de animación a la lectura, que es la Feria de Harry Potter. Esto me encanta. Sí, seguido con un cuentacuentos que se llama Encantamientos con Cristina Temprano. Buah, qué bueno. Yo creo que hay que hacer un reconocimiento, pese a que mucha gente, críticos y gente importante del mundo de la literatura criticó muchísimo el fenómeno Harry Potter, como criticaron muchísimo también el fenómeno muchas sagas. Muchas sagas, bueno, esta concretamente, el Harry Potter, la saga de los vampiros o cualquier otra saga, o ¿cómo se llamaba aquella, la de Leonardo da Vinci, la de, no recuerdo ahora mismo el título, fue muy popular? Criticaban porque eso no era literatura con letra mayúscula. Entonces, digo, vamos a ver una cosa, no es literatura con letra mayúscula, pero la gente ha leído esto, pero lo más grande, los chavales, que siempre nos quejamos de que los chavales no leen, de que tienen poca cultura, de qué tal, se han leído los 8 tomos de Harry Potter, que son un sinfín de páginas. La mía grande se los ha leído todos. Los vampiros se los leyeron, algunos, me consta por la librería, que se los leyeron después de terminarlo, volvieron a releer. Sí. Entonces, digo, bueno, pues está haciendo un bien que otros con literatura en letra mayúscula no lograron. Claro. Entonces, bueno, pues, por ejemplo, te decía lo de El Código Da Vinci. Sí. Porque fue un fenómeno editorial tremendo, muchísima gente leyó esa novela y las posteriores de Dan Brown, y un día me aparece una señora de mi barrio, que sé de sus orígenes y sé de su escasa formación educativa, porque es una señora a la que conozco desde que yo nací, y esta señora viene a comprar buscando un libro sobre Leonardo da Vinci, porque se había interesado tanto que quería conocer qué arte era el que había hecho Leonardo como para que fuera tan importante. Digo, mira tú, esta novela, que todo el mundo la considera como de baja estofa, ha logrado que una señora con escasos conocimientos se interese por un artista. Claro, está muy bien, que sí, que sí. Entonces, bueno, pues... Bueno, además, Cristina Temprano es maravillosa, hay que estar el día 21, que es... Viernes 21. Me acabo de quedar... Sí, viernes 21, el sábado 22 es la lotería, no se te olvide nunca. Hay otra cosa que nombrar también de Harry Potter. Los primeros lectores de Harry Potter hoy ya son papás. ¿Perdóname? Que ya son papás. ¿Quiénes? Los primeros niños que leyeron Harry Potter
¿Ya? Ay, no, mi hija todavía no. Tú, pero ya podría ser madre. Quita, quita. Por favor, que me acabo de quedar muerta. Ten en cuenta eso, o sea, los primeros niños... Sí, por supuesto que sí, tienes toda la razón. Han pasado años. Claro, claro, entonces, claro. Tenemos como Harry Potter como una cosa infantil, pero ya no es tan infantil. Ay, pero ¿para qué me dices eso, Tomás? Entonces, me estoy viendo lo mayor que considera soy. Considera que hay muchos niños que empezaron a leer Harry Potter que ya tienen hijos. O sea, totalmente, que, sí, sí. Y es siguen, verdad, es una realidad. Siguen adorando a Harry Potter porque fue su literatura. Sí, sí. Bueno, de hecho, son un poco frikis, entre comillas. Ellos sí saben lo que significa ser friki, de que se van a la feria, a todas las cosas que compran que hay, todos los gadgets del mundo. Yo conservo la primera novela que a mí me regalaron siendo niño, yo creo que tenía 7 años. Sí, mi hermana tenía 17, se había ido a estudiar fuera y fue esa Navidad, yo tenía 7 años, fue la primera novela que no tenía dibujitos, era novela, no era un cuento infantil, sí, era La Isla del Tesoro de Robert Louis Stevenson, mi hermana no tenía mucho dinero en ese entonces y una novela de bolsillo, la conservo como era un paño, porque primero yo me sentí una persona mayor porque era mi primera novela. Sin dibujo. Yo aluciné con aquella historia. Mm. Y yo entiendo que los niños hayan alucinado con Harry Potter, pero me parece una cosa fantástica, y que se hayan enganchado a la lectura. O sea, yo creo que Harry Potter, por mucho que a alguno le moleste, ha hecho muchísimo bien a la literatura, porque luego de que acabas Harry Potter, acabas, si te envicias, acabas buscando totalmente otras cosas, ¿no? Muy bien, nos vamos al sábado, más este mismo concierto. Sábado 22, más concierto Lanzarote, Lanzarote Notebook. Notebook, que son Nico Hernández y Simón Martín, Marín, que es una experiencia audiovisual con la música electrónica en el almacén. Luego, el mismo sábado, concierto de Navidad de la Banda Municipal de Yaiza, en la sala de Benito Pérez Armas, sí, a las 8. A las 8. Encuentro de corales en Tías, en la iglesia de Nuestra Señora de Lourdes. Estarán ahí la Coral Marina de Puerto del Carmen, la Coral Alemana y el grupo de niños del Colegio Antonio Cerolo de Arrecife. Madre, entrada libre. Yo creo que la música coral siempre es muy agradecida. Y en la época yo creo que además hay temas de villancicos navideños que cuando lo cantan a coral suena muy bonito. Dependiendo de la categoría de la coral, claro, pero indudablemente suena muy bonito. Vale. El quirófano, ¿qué tenemos? El quirófano tiene música y arte. Hay una feria de arte que van a celebrar en la sala de exposiciones el quirófano a partir de las 4 de la tarde del sábado. Va a haber arte y va a haber música en directo, con lo cual yo creo que es una oportunidad de disfrutar y de comprar, si a alguien le interesa, claro, regalar esta Navidad, como un regalar regalito, un poco de arte. Ay, la noche encantada, más música, gastronomía, artesanía, moda y dance en Aría, en la explanada del mercado de abastos. Tenemos eso es el sábado a partir de las 10 de la mañana. Por si queremos dar una vuelta un planazo, por Aría. Sí, sí, sí. Y por la tarde en el Teatro Municipal de Díaz a las 5:30 hay teatro infantil que representan Rapunzel, que es la historia de esa niña, la historia medio mágica de esa niña a la que no se le puede cortar el pelo. Y entonces yo creo bonito que el cartón. Es muy bonito, ahí está la trenza por ahí. Sí. No voy a contar nada para que los niños disfruten de ese musical. Esto sí que llevará entrada, hay que comprarla, sí, ¿no? Sí, exactamente. Muy bien, a las 5:30, por si alguien quiere estar un rato antes y comprarla directamente allí, porque no sé dónde las venderán. Un poquito más tarde, el concierto de Calicanto Tatiague en Tinajo a las 7:30. El concierto de la Asociación Folclórica Parranda Los Toledos en el Mercadillo de Teguise, ese es el domingo ya, perdón, a las 12:30 al mediodía. El domingo también por la tarde el concierto de la Asociación Orquesta Clásica de Lanzarote, que dentro de la Navidad Isleña, sí, en el Anfiteatro Costa Teguise. Y por último, el domingo, esto es a las 11:30 de la mañana, hay teatro infantil en la Plaza del Pavón en Tía. También entrada libre y gratuita dentro de la dinamización de esa plaza que lleva desde hace unos meses el Ayuntamiento de Tía. Y ya está. Y bueno, hay más. Pero bueno, ya no me daba tiempo con tanta música, con tanta enhorabuena fiesta por poder hacerlo en tan poco tiempo. Era increíblemente... Bueno, nos falta la novela. No sé si me da un ratito para hablar de la novela que te envié. De la... ¿Sabes que no la tengo apuntada? Pero venga, no la tengo apuntada y Luis creo que tampoco la tiene. Vale, es la última propuesta literaria que salió. Bueno, yo creo que está llegando ahora... a ver... Tengo que mirar el título porque no me acuerdo si son maneras o formas, 30 maneras de quitarse el sombrero, puede ser. Lo buscas ahí que tú tienes el... 30 maneras de quitarse el sombrero de Elvira Lindo.
30 maneras es, ¿no? Para que no me acuerdo si 30 maneras, vale. Muy bien. 30 maneras de quitarse el sombrero es la última propuesta literaria de Elvira Lindo, acaba de salir al mercado, y que no es una novela, son una recopilación de artículos, algunos publicados ya en El País, otros publicados en otra prensa y algunos que no habían sido publicados, y que ella no solamente los cogió y los publicó, sino que hicieron una recopilación y los ha de alguna manera, no reescrito, pero sí tratando que hubiera un corpus común, que aquello se leyera como una pieza única, que tuvieran conexión unos con otros. Y cada uno de esos relatos, de esos cuentos, de esos ensayos, de esos artículos, nos habla de mujeres que, como la primera de donde sale la historia, que ahora te la cuento, se enfrentaron al canon establecido, el canon masculino, el canon social de la época, y rompieron, dicen, no, yo no quiero seguir en esto, yo reivindico otra manera de hacer las cosas. Y lo de quitarse el sombrero viene porque tres mujeres en los años 20, en Madrid, dos escritoras y una pintora, con caché suficiente como escritoras y como pintoras, pero muy poco reconocidas por el hecho de ser mujeres, se quitaron el sombrero en la Puerta del Sol en Madrid. Hablábamos hace la semana pasada, me parece que hablamos de ellos, de la novela donde un hombre, sí, una mujer que salía a la calle sin sombrero era de baja estofa, era una mujer, un hombre que se precie tendría que salir a la calle con la cabeza cubierta. Que una mujer se quitara el sombrero, que una mujer de una clase social elevada se quitara el sombrero en público, era un acto de rebeldía, sí, o sea, era una manifestación de decir, ¿cómo te has atrevido a esa cosa, ¿no? Pues Maruja Mayo, solo recuerdo el nombre de Maruja Mayo, y otra escritora y otra pintora, y una pintora, hicieron ese acto de rebeldía, y Elvira Lindo, basándose en esa manera de enfrentarse al poder, al canon establecido, ha ido escribiendo durante muchos años sobre mujeres que se quitaron el sombrero, que hicieron un acto de rebeldía, el que fuese, para enfrentarse al canon establecido. O sea, esta es la disciplina. Esas mujeres no fueron reconocidas hasta años más tarde. Y hay algunas mujeres que no fueron reconocidas en vida. Y es ahora, por ejemplo, el otro día, yo no lo sabía, el otro día acabé descubriendo por un artículo también en redes sociales que la célebre fuente de Duchamp no fue una obra de Duchamp, sino fue una obra de una mujer a la que Duchamp le puso su nombre. Entonces dices tú, bueno, ese acto de rebeldía que supuso el que Duchamp colocara un urinario en lugar de en vertical, en horizontal, lo presentara como una obra de arte firmado con su... No era de Duchamp, no, era de una mujer extraordinaria a la que nadie conoció porque por el hecho de ser mujer no tenía derecho a estar dentro del asunto. Con lo cual, esta es una propuesta literaria muy interesante que yo creo que este año, que yo creo que ha sido el año de las mujeres, de alguna manera, que ha sido muy intenso. Justo lo estaba comentando antes, desde principio hasta el final, con mi compañera Andrea Pérez. Entonces, yo creo que no porque haya sido este el año, tiene que acabar el año aquí y dejar de ser, sino que continuemos, que yo creo que hay que seguir buscando el equilibrio. Y entonces, sí, nos queda mucho trabajo por hacer. Bueno, Tomás, tomen nota de la recomendación, Elvira Lindo, que a mí siempre me recuerda a Manolo Gafotas. Yo soy creo que el gran éxito de Elvira Lindo es Manolo Gafotas. Pero bueno, Manolito que no está mal, que me gustaba mucho. Fantástico Manolito Gafotas, por supuesto, que también creció. También creció. Claro, también creció. Tomás, ¿me ayudas con la resolución de los sorteos? Que hoy tenemos la segunda semana. Dime cuál me toca sacar, esta de por aquí. Ten cuidado porque ya sabes, tienes que... ¿Perdona? Ah, sí, vamos a ver cómo mi compañera Andrea hizo la resolución esta mañana. Nosotros ya tenemos aquí detrás puestos los nombres y pues no sé si empiezo por Tomás. Tomás, lo de Talasso son dos ganadores, ¿no? Sí, aquí tengo dos nombres. Pues dos venga. Mujeres, vamos a... ¿Dos mujeres? Bueno, pues será que nos ven más las mujeres, no lo sé. Venga, vamos, arranca. ¿La digo ya? Venga, pues sí. Pues son Juana María y Emma Ramos. Juana María y Emma Ramos, cada una se lleva una entrada doble, o sea, para dos personas cada una, al circuito de talasoterapia del Hotel Costa Calero, que es maravilloso, de verdad, ¿eh? Nadie me paga por decir esto, lo digo porque yo voy y me gusta muchísimo. Doy fe. De verdad, me gusta mucho. Está muy bien. No, porque a lo mejor la gente piensa, uy, esto es publicidad o algo. No, no es publicidad.
Aprovecho para recordarles que el sorteo sigue activo durante la próxima semana y pueden llamar a este número para participar. Venga, sigo dando premio. Entrada doble para el cine en el Dayland con un menú de estos combos que supongo que será, yo es que como nunca como en el cine, no lo sé, pero supongo que será las palomitas y los refrescos y cosas de esas. Francisco González, van para ti. Entrada doble con el combo. Enhorabuena. Ay, que me queda otro, a ver. Me queda Dalia Perfumería, que yo no sé si mi compañero me puede enfocar. Vale, no puede, pero bueno, un lote de perfumería Dalia para Agustina Pérez. Enhorabuena a los cuatro. Bueno, hasta aquí, Tomás. Muchísimas gracias como siempre. Ti. Oye, ¿te vas la semana que viene? Me no. Me voy la semana que viene. Me voy este sábado. De sábado a viernes. Vale. La semanita fuera a celebrar la Navidad, un cumpleaños familiar, una escapadita, un poquito de frío. Muy bien. Y ya volveré. Muy bien, me alegro mucho. Nosotros vamos a estar aquí el día de Nochebuena. El lunes algo especial haremos y ya lo verán. Mientras tanto, les deseo un buen fin de semana a todos. Disfruten.